Ustedes saben que esa carretera va a convertir a nuestro departamento en un gran corredor bioceánico. Nosotros estamos empezando a socializar. Esta idea nació producto de que los bloqueos son constantes a la carretera. Entonces yo quiero que ustedes comprendan de que esto es una necesidad departamental para poder despegar. Nuestro departamento tiene el menor ingreso per cápita, tiene la mayor mortalidad materno-infantil por falta de atención, la menor escolaridad, el mayor índice de analfabetismo y somos una tierra rica. Entonces, nosotros ya hemos hecho una manifestación verbal con el presidente, no hemos tenido la oportunidad de reunirnos, pero queremos socializarlo esto porque realmente es una necesidad para nuestro departamento y además el Beni, con el nuevo plus que hemos activado más de 9 millones de hectáreas para siembra, podemos convertirnos en una potencia arrocera, una potencia en grano, soya, sorgo, maíz.